La verdad es que estoy súper emocionada. Creo que es una experiencia inolvidable, tanto a mí como persona y en mi carrera. La verdad es que, pues el haber vivido Juegos Centroamericanos y ahora poder vivir Juegos Panamericanos, la verdad es que es algo inexplicable. O sea, la verdad doy gracias y valoro muchísimo todo que, no sé, es algo muy importante para nosotros. Son los primeros Juegos Panamericanos para nosotros, somos los pioneros, como ya lo habíamos mencionado, para Juegos Centroamericanos. Y bueno, yo creo que es lo mejor que a nosotros y a mí me pudo haber pasado. Y bueno, pues la verdad nada más me queda pues dar todo y trabajar todavía al 200%. Yo voy a aportar mi granito de arena como todos. Todos somos un equipo, todos competimos por México. Yo creo que ahorita nada más queda pues apoyar a todo el equipo, tanto a los que van en todas las, o sea, bueno, en ciertas modalidades. Como tienes razón, o sea, me estás diciendo, pues yo nada más voy en equipo, y sí, voy en equipo freestyle. Y la verdad, esto es un reto nuevo para mí, pero el cual estoy súper emocionada, lo tomo de la mejor manera y lo tomo para mejorar y que sea una experiencia todavía más inolvidable para mí, para mi carrera. Pues bien, la verdad, o sea, le he estado echando muchas ganas desde el año pasado. Este año ya he podido sacar cosas nuevas. Como dices, pues yo siempre me he dedicado más al tradicional. Digo, a mí me tocó un pumse muy diferente al que hoy en día se practica, el que hoy en día se ve en las competencias. Pero bueno, el punto de hoy en día es ir como actualizándonos, a ir progresando y pues acoplarte, ¿no?, a lo nuevo. Si se quiere seguir aquí, pues es continuar con lo que se necesita, ¿no? Y pues ahorita lo que se necesita es el freestyle. Y pues bueno, yo creo que la actitud es lo que pues hace no sé, al competidor, ¿no? O sea, no tengo las herramientas que digamos como los que se dedican 100% al freestyle, pero de mi parte nada más queda trabajar para poder sacar lo que se necesita, ¿no? La verdad es que las generaciones que vienen súper fuertes, tanto en tradicional y no, ni se diga en freestyle. O sea, yo veo hoy en día, y en serio es totalmente otro pumse, es totalmente otra dinámica, lo cual se me hace súper padre, y qué padre que lo estén metiendo mucho al freestyle, porque es una parte artística que la verdad impone mucho en el área.